Buenas, buenas. Llegamos. Pista La Loma, mis amigos. Muelle de San Carlos. Segunda fecha, Copa de Oro. Se viene la emoción, se viene la competencia. Papi, venimos armados. Amigo, mucho guaro ayer. Mucho guaro. Que nosotros, pero dice el hombre que mejor se fue a dormir temprano. No quería venir con dolor de cabeza hoy, no quería que le dé cabeza. Pero chiquillos, hoy es la segunda fecha, como les digo, se va a poner bonito, bonito esto. Ayer llovió, no les puedo explicar, en la noche, literalmente un diluvio. Y bueno, las fosas de la pista y todo lo demás son una piscina lo que vamos a tener. Así que se va a poner bueno, bueno, bueno. Ya casi nos vemos. Vamos a ir a ver cómo está la cosa aquí. ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo pura vida? ¿Todo pura vida? Ah, ya más o menos les había hecho una mini hablada de cuando vinimos entrando. Ya estamos acá adentro. Ahí está el Valdemóvil. Y pues básica y sencillamente no quiere funcionar hoy. Acabamos de agarrar la batería de este, las candelas de este y no me acuerdo qué más para pasarlas allá, a ver si logramos que arranque el carro. Pero no quiere, no quiere arrancar. Entonces vamos a ver qué. Vamos a hacer un último intento jalándolo con la linga de nuevo, a ver si es que está ahogado y ver si salimos. Si no, pues básicamente lo dejamos aquí en pits y no corremos hoy. A la mano de Cristo, a ver qué pasa. Bastante agüita, yo creo que se pasó. Yo creo que se pasó un poquito, pero ahí vamos, ¿verdad? Queremos que todo salga como siempre en el frío. Recuerden, todos ya pueden bajar el app para que hagan los tiempos. Ya saben cuál es el mecanismo, ¿verdad? Ahí van a estar los tiempos extraoficiales, ¿verdad? Bueno, el reconocimiento de la pista lo hice ayer en la tarde noche, antes de que lloviera. Entonces, sí, ahora está muy diferente. Lo que se vino ayer realmente fue, pero un huracán casi torrencial y medio. Vean, este es el carril izquierdo, por aquí tengo que entrar yo ahorita. Vamos a tratar de buscar la izquierda lo más posible, porque allá tiene que estar hondo, hondo, hondo. Esta es la curva, antes veníamos en aquel sentido, allá está la salida, veníamos hacia acá y aquí estaban las gradas. Ahora vamos hacia allá, les estoy mostrando más bien el final de la pista, pero es que es donde estaba más cercano. Ahora las gradas están acá, pero son como tres whoops cuesta arriba. Eso puede que se torne bastante interesante ahorita con el pasar de los carros. Y como siempre, yo voy primero. Así que yo soy el chivo expiatorio. Venga, acá se ven, son como tres whoops. Y vamos hacia arriba. Vamos a ver, a la mano de Dios, cómo nos va. Si hay demasiada agua, sé que el carro no va a chupar agua, pero está sumamente mal. Solo ha empujado, arranca. Entonces, a la mano de Cristo, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, ahora sí vamos a ir yo con el desfile. Faltan algunos carros, vienen en camino. Como ayer hubo tanta lluvia en la ruta 32 y otras rutas están cerradas, entonces vienen carros muy atrasados. Atrasaron el inicio del evento aproximadamente una hora para poder darle tiempo a ellos de que lleguen. Y bueno, pues mientras estamos haciendo este desfile y otras cosas para ir matando rato y que el público no se aburra tanto. Mire, ya arrancó el Chili Móvil. Mirá, no me había dado cuenta. Thank you.
Ahora sí, se la dieron también. ¡Vámonos! ¡Arrancó la competencia! ¡Aguanta las emociones! En esta segunda fecha, Copa Oro. Mi amigo, el staff que está al frente de verde, por favor. Fue el Chili. El Chili, es mi amigo. El Chili. Aparece. Puta, para ir rápido, fortísimo, mis amigos, en esa fosa puede aprovechar el saltamontes para acercarse unos metros. Era en la embestida. Ahí va, sigue. Ahí va el Chili. Saltamontes dándole fuerte. El Chili móvil 0-2. Ubica la primera competencia. Saltamontes. Fuera, Chili. El Chile. ¡Bien, Chile, viene, malparido! Ingresando al lago que se forma frente al sonido. Puede cambiar la historia, mis amigos, un todo. En vestida, el lago, el saltamontes. ¡El saltamontes, el Chile, vamos, con Chile. El brazo, mis amigos! ¡Viene! ¡Arrimando! Efectivamente, el Chile es primero. ¡Ey, hijo puta! Ahí tenemos una linga. ¡Ey, hijo de puta! Viene el segundo hit después del Chili. Todos seremos en plena acción, mis amigos. El Pitufo en el carril derecho, Barraco. Al Pitufo por delante. Era el Pitufo dándole fortísimo, mis amigos, en solitario. Nuevamente toma el accionar del vehículo. Ahí se nos queda el fantasma. Hay problemas con el Pitufo también. Agua, agua. Nuevamente se pone en marcha. Encendió de nuevo. Bueno, terminó el segundo hit, se les acabó el tiempo a los dos carros. Allá está el, creo que se llama el fantasma, si no me equivoco. Y acá quedó el Pitufo. Los dos con problemas por sellado de agua. Yo sabía, esa pista se las trae y medio, tiene mucha, mucha agua. Por lo menos para nosotros los primeros, estaba bien hediondo eso. Gracias a Dios el carro funcionó a la perfección. Ese fue pucha, lo que le gusta es que le den segunda y gas picha, literal. Porque si están mínimos, es un puro fallo, pero ya dándole duro, él viene ahí a cachete. Eso es lo que le gusta al bicho. Ya vamos a empezar con la tercera lanzada. No sé quiénes son realmente, pero bueno, creo que es Gaba y no me acuerdo contra quién. Bueno, como les conté, muchos carros venían atrasados. El camión que los trae, pues parece que no va a llegar. Entonces ya están reacomodando piques. Va Cuatillo contra el odioso de Pablo Gaba. Están ahí ya reagrupando para poder dar espectáculo. Bueno, se vino pique, papi. Está bien hondo eso, man. Claro, el patillo es rápido, 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 man. Sabor, weón. Bueno, sigue avanzando ahí el odioso, Cuatillo adelante, mucha distancia entre uno y otro. Carro de Cuate es muy, muy rápido. Y bueno, Gaba es un carro que es sumamente confiable, es un carro que nunca falla. Realmente, ahora me estaba diciendo que
hoy que está la pista con así de agua y no anda winche. Viene volando, Patilla. Ya vea esta bolsa. No. Tiro neutro. Se nos sigue avanzando Gaba ahí, haciendo un buen tiempo, terminando, que es lo importante. Con cautela, haciendo las cosas bastante bien. Carrito más bueno, ese hijo de puta. Bueno, se vino. Pizza Ranch contra el AVE. ¡Se apagó el pizza! ¡Se apagó el carro de pizza! ¡Ya arrancó, ya arrancó! ¡Vámonos! Bueno, sigue avanzando el AVE adelante. Pizza ahora en cacería. Se va a poner bueno ese cierre. Ay papá, ahora sí se puso bonito eso. Yo lo que dijo papi. Buen cierre. Bueno, se viene mordisco, bravo. El katana contra el grillo. Chavo contra changuito. Gasolina versus diesel. Suzuki versus Suzuki. Bueno, tapa de Suzuki. Ya lo ha atado porque él pelea a muerte, que eso es un Suzuki. Bueno, se viene mordisco. ¡Vámonos! Yeah.
Allá como va navegando el carro de chango, mae. ¡Ay, mae! Se quedó el primero, ahora sí se puso bonito eso. Y por ese carril voy yo en el segundo hit. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Qué bronca, papá! Mamá grosero, ma. Bueno, adelante, Tao. Llevando de hitcito el katana. Grillo, algo le pasó, allá está, ahí, bueno, sí, ahí lo estoy escuchando, mis espaldas. Pero va como en dos cilindros. Bueno, changuito cerrando ahí con el carro prácticamente que en dos cilindros, pero sigue avanzando. El grillo. Carrito más re bueno, hijo de puta. Ay, papá. Vamos, 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 ya está fuera. Bueno, se viene mordisco nuevo. El Gargamel versus el resucitado. Igual que la vez pasada les tocó. 4G63 contra 4Y, papi. Vámonos. Ay, 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 ay. Sí, claro, chupó agüita ahí. Bueno, adelante el Gargamel. Bonito de mordisco. Voy a tratar de grabarles el primer hit por este sector y el segundo hit por el otro sector para que puedan ver toda la pista. Porque grabando una sola persona desde adentro es bastante, bastante difícil llegarle a toda la pista. Papi, casi se lo echa coast to coast. En el aire, mae. Casi le da coast to coast a esa pasada. Bueno, terminando ahí el Gargamel al frente. Momo Tencio, mis amigos. Con Gillo de copiloto. Tencio. Es el Gargamel. Viene. Y llegando a puerta seguro, carril derecho, Gargamel. Quedándose con la de juego, mis amigos. Bueno, buen cierre ahí. Uy, madre,
se quedó pegado Camachito en la pura salida. Siguen las emociones, siguen las emociones, ha resucitado. Hay problemas, se lo sentó. El uso del Wins. Qué madre, madre, ya llegando, madre. Ay, yo creo, yo calculo que no tiene medio metro ahí a la salida. Qué madre, madre. Es el trabajo del copiloto de repetir el hit, porque el punto de anclaje acá de la salida no sirvió. Entonces le van a dar la relanzada, que vuelva a hacer el hit solo y pueda hacer su tiempo. Me parece muy bueno eso de parte de la organización, dándole la oportunidad de que termine su hit haciendo su tiempo y pueda puntuar, porque ya es un factor externo al carro lo que está haciendo que el carro no logre terminar. Así que va en solitud, es una opción más de competencia. Vámonos entonces, avancemos con el tiempo. Mismo carril. Vamos a ver cómo le va ese resucitado. Camiseta Escuadra. Camiseta Escuadra, y estamos amigos de Camiseta Escuadra. Ansioso de atenderle, don Cristian y compañía. Son las camisetas del 4x4 en Costa Rica. ¡Una puta galvito, madre! Bueno, andando solo, resucitado. Ahora sí, haciendo su tiempo. Vamos a ver si ahora pues logra buscar otra pasada ahí en esa laguna para no quedarse. Poder cerrar haciendo un tiempo bueno y no tener problemas de winchada. Baje nuevo, papi, coast to coast. Ay, le entró más rico el tiro pasado, madre. Qué madre. Viene rápido. Primerazo y le entró. Bueno, como les dije, ahora sí busco otra línea, totalmente va por el otro lado para tratar de salir, porque ya este caño ha sido bastante hondo. Bien. Bueno, se viene mordisco mío, papi, el animal contra el alacrán. Mira lo que me bañó el alacrán. Dato del día, el alacrán es el mismo copiloto de el resucitado, es el hijo. Cabo es el hijo del piloto de el resucitado. Son los Camachillos.
Los camachillos son peligrosos. Malcriado ese chiquillo, vea cómo viene, papi. Solo porque anda 22 R nuevo. Espérese a que lo cambie yo, hijo. Salió octavo, muy bien. El animal que vaya, están winchando. Están winchando para salir de esa pasada. Ese carril derecho está brutal, man. Está bueno ese segundo hit. Bueno, sigue avanzando el alacrán adelante. El animal aún sigue winchando a la pasada que les enseñé. Allá atrás. Y el alacrán viene cerrando ya prácticamente. Ahí tenemos al número 45. El alacrán en solitario, ahí se nos queda un poco. Pero se quedó el alacrán ahí, está. Sí, muchos, marcha. Muchos problemas con el agua. Va, tienen que sellar mejor esos cagones. Sigue avanzando, sigue avanzando. Ahí viene a brinquitos, a brinquitos, a brinquitos, y logró salir, papi. Y tenemos número 45 llegando a Puerto Seguro, mis amigos, en la calle. ¡Buena, papi! Ay, le dando una barrita de silicón. Sí. Bueno, se vino uno de los mejores piques del día. Qué rico. El gladiador contra el máximo. Pique san carleño, papá. Algo más rápido, man. Por favor, man. Con todo, mis amigos. Dándole fuerte en el camino derecho. ¡Eh, chico! Se quedó pegado al máximo. Con ese carro, en el patio, él. En el patio. ¡Ele, bebé! ¡Ele, bebé! Bueno, sigue avanzando el gladiador adelante. Mucha, mucha ventaja con Máximo. En el carril izquierdo. Mucha carro más rápido, en serio, man. Eso, Lalo. Viene el gladiador. Haciendo lo suyo, mis amigos. Fuerte. En la investida de contra esa cosa. Déjalo que nada. Cuida el saludo de la Copa Mundial, mis amigos. El gladiador. Queda el máximo. Aparece Solano. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Solano!
Pero los dos afuera. Qué mordisco más rápido, perros. Bueno, se viene el pecho solo. Algo le pasó a Café Don Félix. En la mañana me dijeron que estaba contento porque iban a poder correr y todo. Y de ahora no sé, algo les pasó. Se viene el pecho de los cuatillos solo. ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! Se quedó sin tracción el carro ahí. Haciendo su propio tiempo, mis amigos. Nos recordamos. Atento de comidas y bebidas allá en la parte alta. ¿Qué habrá pasado, mae? No, es que no noté. Parece que no hay clutch. ¿Qué pasó? No sabe. No sabe, nada más no sirve. Algo se quebró. Se quebró, dice Cuatillo. Se quebró la bicicleta. No entran las marchas. Se espichó la caja. ¿Ya viene el tractor? La caja salió del grupo. Bueno, se viene el motelito 69 contra la patrona, mis amigos. Vámonos. Par de patrolonas. Ah, está hondo, hondo, son mucho hueco, man. Qué pereza con la música, man. Nunca vamos a dejar de tener ese problema. Para todo el fondo en el carril derecho, viene con todo. Ay, hasta el país del mar ahora ahí donde están las olas. Qué carro más re lindo, más. Yo quiero uno para andar en la calle, ¿no? Pero esto chago, ma, ¿para qué frenará tanto antes de del agua, ma? Cale con impulso, hijo. Bueno, van puerta con puerta prácticamente. Muy, muy buen el disco, ma. En la fosa los tenemos. Que se forma en esa curva, mis amigos. Viene al cierre, viene el motelito primero en el carril izquierdo. Ahí se ve lindísimo, Diego. Pasó por 4 del trópico, ajá. El motelito primero. Buenísimo, va a quedar eso. David Acosta, la patrona, ingresando. Vamos a ver el desenlace en la patrona primero en ese momento. Vamos al cierre. Muchas gracias, Diego. Queremos mucho. Y efectivamente, la patrona. Bueno, la patrona al frente, terminando adelante. Andándose con la de cuadros. Casi nadie se le echó ahí. Y llegando a puerta segura, el botalito. Bueno, se viene el último de 6 cilindros. Boro contra panza. Renegado versus Tito. Último hit de 6 cilindros. El Nico Llano y de Busso. Que se vaya preparando. Banda en alto, mis amigos. Tito. Vámonos. Thank you.
tercero y altito. En el carril derecho. Sigue la ejecución, sigue la acción, mis amigos. Los ocho centros se preparan. Con un poco de ventaja ahí de parte de Oro. Pero Pancita siempre es una caja sorpresa, ¿sabes? Pecho amarillo, para por favor, que se presente el piloto del pecho amarillo. Les dije que era una caja sorpresa del carro de Tito. Vamos a ver cómo sale Tito de esta y efectivamente. Pero ahí está Majo. Viendo a ver qué es lo que pasó. Ese carro siempre ha tenido un fallo ahí. Se le apaga, se le zafa un sensor. Toda la vida lo ha tenido. En la mañana lo hizo cuando estábamos en el desfile y ahora creo que fue lo mismo. Simple y sencillamente se apagó. Y venía haciendo un muy, muy buen tiempo. Y de mucho. Que se prepare. Rápidamente. Bueno, ya arrancó, ya ningún puro peo. Ahí se quedó Mauricio. Se volvió a apagar. Ahora le tocó nada a Mau. Amigos, lo recordamos, iremos a ustedes gracias al gentil patrocinio de la tienda Boro 4x4, la tienda de accesorios para su 4x4 en Costa Rica. Pizza Ranch, la pizza de los sancarleños. Pero allí le tocó bretear a Mau. Rolinza, llantas del Pacífico. Naranjo, Ciudad Quesada y el sector del Cerro Cortés, ahí está ubicado. Llantas del Pacífico, SM Logística. Llantas y accesorios Belén, Grupo Tecno, puromotor.com, la revista informativa de motores.
Terazo de salida. Bueno, se vino categoría 8 cilindros. El Nicoyano contra el Mushu. Primer lanzada de 8 cilindros. Empapado de nuevo. Ay, madre, ¿cómo está ese hueco, man? Todavía se me hace extraño ver ese carro en 8, man. Pero avanzando Wilke adelante. Muy buen ritmo. Sacando una distancia bastante significativa ahí. Madre, se comió los bus. Bueno, sigue avanzando David. Pase, pase, rápido. Vamos, más atrás, huevón. Mucho. Nada está escrito. Bueno, terminando Wilke, muy buen hit, muy buen tiempo me parece. Y el Mushu cerrando, uy, man, entró muy duro ahí. Bueno, pero todo bien, ya está afuera. Muy bueno los dos. Bueno, que viene Godzilla solo. Le tocaba contra el Thor, si no me equivoco, y no hubo Thor. Qué rico camina ese carro, man. Al fondo Rolando Cubero, mis amigos, y su Godzilla. Qué rico, man. Uy, mal, entró durísimo esa parte. Que no se ve, man. Si usted no va a caminar la pista ahí, no se da cuenta que está eso. No, yo aquí no tengo nada. Muy buen hit. Todo más desde carro siempre da muy buen espectáculo. Sí. Número 71. Bueno, se viene el Toro Loco y la Toboa. ¡Vamos!
más re bueno es el Yosimar, ¿ah? ¿Eh? Esas son las únicas personas del mundo que me dicen Don Cristian. Yosimar muy bien allá adelante, el toro loco. Otra vez se apagó allá abajo, una pasada de allá. Se entró duro, ¿ah? Bueno, se viene el hit más caro de la historia, hijo. Ahí estamos en la revisión. El Punisher de Grupo Tecno contra el Tonka del Doc Batista. Y los cinturones de seguridad. Mordisco mío es ese. El Punisher, el carril izquierdo. Muy buen mordisco. En el carril derecho, mucho para lo que se viene. Ah, se preparan estos dos bólidos. Son un par de monoplazas, dijo el locutor de aquí. Está más animal, la más. Es un monoplaza, pero de dos ocupantes. Listo, bandera arriba. Vámonos. ¡Qué sabor, papá! ¡Qué bien anda manejando el Doc, man! Muy bien el Doc, man. Qué felicitario, ha trabajado mucho en eso también. Fuertemente, dándole cacería al Tonka. Uy, ahí hubo problemitas. Chupamos un poquito de agua. Tuvimos unos problemillas con el agua. Pero pasa el cambio, huevón. Bueno, viene el Tonka cerrando un tiempazo. Para mí que se la lleva hoy el Doc de nuevo. Sumamente rápido el Doc. Muy buen tiempo. Yeah.
Furniture. Ah, esa vara está bien onda, para que a un carro eso le cueste. Le cuento un cuento, mamá. Bueno, se viene el nazareño contra la troca. Mañana le dio esa vara, man. El comandante Green. Casi lo desarma. Que estén preparados. Oh, se quedaron los dos. Bueno, salió el nazareño, ahí quedó la troca. Apenas leí Rec, le subieron más el volumen a la música. Fuera ahí. Y a Diego le dicen ahora sello de agua. Llegando a Puerto Seguro. Llegando a Puerto Seguro. Ahí tenemos a Hellboy. Bueno, se viene Mordisco Miedo. De esos que se asustan, papá. El Hellboy contra el Red Bull. Jason Venegas contra Diego Corrales. Vámonos. Puta. Pero queda Hellboy, se nos quedó y esa fue por Hellboy. Viene Red Bull en solitario. Qué rico camina esa vara, man. Sabor, man. Qué rico, man. Qué duro camina ese carro, man. Carro de Diego, que también camina durísimo allá, quedó. Esa fosa derecha está mortal. Ahí vamos a ir a morir ahorita en el segundo hit. Bueno, penúltimo del primer hit. El Grinch contra el comandante. El Grinch.
Alianza, Llanta del Pacífico. SM Logistic, Llantas y Accesorios Belén, Grupo Tecno. Otro carro que se queda ahí. Vienen. Y salió el Grinch. Y salió el comandante, está bien. Man, está hondo eso, man. Se quedó el comandante. Arrancó de nuevo. Qué loco, pero es que se apaga, no es que entra agua o algo por el estilo, simplemente el carro se apaga. Bueno, cerrando el Grinch, muy buen hit. Muy bien por ellos ahí, terminando. Uy, madre, se apagó, no me digas, ya no vuelvo a hablar, madre. Cada vez que hablo le echo la sala a alguien, madre. Es amigos, retomamos bien. Sea tonto. Se queda, aparece. Y el comandante cerrando. Al cierre de la competencia, el comandante. Pasándole en el, la última pasada. Así están las cosas. Ahí se nos queda el Grinch. Dice. Allá con la mano abierta lo dice. Hasta ahí llegó. Y llegando a puerto seguro el comandante. Nada se da por perdido. Hasta muy bien, mis amigos. Se lo llevó el comandante. ¿Quién sabe qué le pasó al Grinch? Ahí están viendo algo en el motor. Bueno, el último de 8 cilindros de frente contra el abuelo. Qué rico, ma. Yo ocupo un B8, ma. Carro de Mayorga quedó ahí atascado. Vamos a dar cable Winchell a ver si logran salir para por lo menos hacer tiempo. Ahora ya está recogiendo. Sí.
seguir avanzando un poquito. Hay que hablar de pincha para la música, ¿verdad, man? Obvio. ¿Dónde? Nos vemos en el siguiente video, chiquillos. Se acabó el primer hit de la segunda fecha de la Copa Boró. Nos vemos en la segunda parte dentro de un par de días. Así que ahí les dejamos a la espera del segundo hit. Se promete que va a estar bueno, papi. Camina, ¿eh?